Hello? Can you hear me? ¿Me escuchan? Hi, yes. Hi, nice to see you. Let me open my camera. How are you? How was your day? Tell me. I've been better, but it was a great day. It was a good day, but I like that answer. I've been better, right? Sometimes days are not so good. You say, I've been better, right? That's a great answer. Thank you so much. Could you do me a favor, Susana, and put it in the chat? And put it what it means to you in Spanish? So your classmates can use it later, right? Because it's perfect. I like that. People usually say, I'm fine, I'm okay. But when we say, I've been better, right, that's perfect, right? Now, I see Laureana, Rubén, Estela. Welcome to this class. Hi, Mario. Hi, Elsa. Hello, Dionelli. Hi, Margarita. Okay, we're going to start with Hi. We see Diana is connecting. I hate this. I hate this, but it's necessary. Now, I am going to call the attendance, right? It's 8:02. Vamos a pasar la asistencia. Por favor, poner atención. Good evening. Good evening. Thank you. Oscar, good evening. Ana Mercedes Amaya Corado. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Bendaño Peña. Present. Present, very good. Carlos good René evening, Rivas teacher. López. Good evening. Carlos René Rivas López. Carmen René Calderón Vázquez. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Delmi, ¿no? Okay. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Thank you. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present, teacher. José Daniel Meneses Bolaños. José Daniel. Okay. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Kevin Vladimir. No. Okay. Marlon Balmoris. Dueñas Rodríguez. Maura Estela Orantes Fernández. Present, teacher. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Roxana Elizabeth. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Mario. Diana Carolina Guevara Ortiz. Present. Thank you. And let's say the last one. Claudia Carolina Ventura Canales. No. Okay. So we have there our attendance for today. First attendance. Let's start with our class. Now, at the beginning of the class, we are going to do a review on there is and there are. Okay. Vamos a hacer una revisión de lo que vimos ayer. So please pay attention. Right, we're going to make a review. Oh, goodness. Give me one moment. My mouse is here. Okay, let me see. Oh, there we are. We're going to start with a review, okay? A review with there is and a review with there are. And pretty much that's what we're going to do today. We're going to see a lot of information with there is and there are. And I need you to please pay attention to what we're gonna do, right? And I need you to know if you have a question about what we're doing, right? If you have a question, please ask, right? It's important that you ask and make examples, right? So let's start. Teacher, sorry. Uh-huh. We got a problem with the homework yesterday. There are two exercises that we are trying to find the way that work and doesn't work anywhere. Okay. And there is in the chat. I don't know if we can see it now in the beginning or at the end of the class. No, it's better at the beginning because at the end we might forget. Okay. Okay. Let me. Can you please guide me through which exercise is it? Let me share my screen. Thank you for sharing, Carlos. Lo compartió Mauricio. Pero todos tenemos problema con esa. ¿En WhatsApp? En la tarea, al trabajarla. Ya intenté de todas las maneras posibles y no nos funcionan. Sí, y hablamos varios ahí. No sé qué ejercicio es, yo no lo vi. So es en la sección 2. Section 2. Ah. Unit Directions and Instructions. Sí, okay. El ejercicio 3 y el ejercicio 5. Sección 2, pero no hemos llegado ahí, ¿o sí? Sí, de la clase que dio ayer. Tarea 6. Esa es la que le sale mal. Tarea 6. Yes. Okay. Yes. ¿Y la tarea? Numbers. Number 3 and 5. Number 3. 3 and 5. Vamos en orden. Homework 6. Seamos ordenados. ¿Estamos hablando de la tarea 6? Yes. Ok, yes. Perfecto. Bye, vamos bien. Tarea 6. Entonces aquí dice instructions, read the sentences, find the mistake and correct it. Okay, tenemos aquí. There are a store in the city. Hagámoslo juntos, ok. There are a store in the city. ¿Cuál fue la respuesta que escribieron ustedes? Pónganla en el chat. Quiero ver. Así tal cual tienen en la plataforma. There is. Ok. There is. Pónganla en el chat. Ajá. There is a store in the city. In the city. Vale, vamos a ver, vamos a hacer juntos porque si a ustedes les sale mal, a mí me va a salir mal también. Porque estamos en la misma plataforma. Muy bien. There is a store. Ay, no sé por qué no funciona esto. Miren, no me deja. Permítanme. No me deja abrir el chat. El de ustedes. Vale. Díganme dictado, ok, pero bien dictado porque no me, por alguna razón no me deja abrir el chat. Número 2. There is one offices in San Miguel. What is the answer that you have? There is one office in San Miguel. Okay. There is one office in San Miguel. En la hermana República de San Miguel, ok, en San Miguel. Number 3. Aquí es el problema, ¿verdad? Ajá. Yes. There are. Ajá. 3. ¿Cómo está deletreando 3 en su tarea? Oscar. T-H-R-E-E. ¿Seguro? Va. Sí. There are 3. Sí, distribution. Ajá. Centers. In Ilopango. Ok, esta es la que se supone que me debería salir mal. In Ilopango, good. Number 4. Ah, miren acá. ¿Ya se fijaron? No es plural, distributions. There are 3. No, porque distributions funciona como adjetivo. No es un sustantivo. El sustantivo es centers. Los sustantivos o los nouns se pueden pluralizar o singularizar, como quieran decirle en español, pero este distribution es el adjetivo, no se puede hacer. Pero miren ya aquí. Le puse comida. Ok, miren acá, si se fijan, no sé por qué es esta oración aquí, ve. There are three distribution centers. Well, number 4, there is a news office. There is a news office. There is a new office. Okay. There is a new office. Okay. Es una, se supone que sí. Es una. There is a new office. There are 3 distribution centers. ¿Y la número 5? Ahí le pusimos, bueno, le puse. yo le di la imagen de there is. Okay. Bueno, le he puesto de las 2 formas. No, dígame que cuál es la que le he puesto. Dígame una. No le puedo poner las 2. Una. There is. Okay. Ah, bueno, yo le puse. There are no person to work. There are no person to work. Ok, esta sí, de entrada está mala porque este person es singular y are es plural. Okay. ¿Cuál sería la otra opción? There is. No, pero póngale. There is not a person to work. There is not a person to work. Ok, aquí en la número 5 podríamos tener la opción de utilizar any. Ok, there isn't any person to work. Esa podría ser otra opción también. Right. Escribir acá, there isn't any person to work. Right. To work. Esa sería otra opción. Mi otra pregunta es, porque no me había fijado, está esto acá. No sé qué hace eso ahí, sinceramente. Voy a ser honesta, no sé qué hace eso ahí. Vaya, cosas que debemos de fijarnos cuando estamos haciendo los ejercicios. Fijémonos bien aquí. Tenemos que tener todas nuestras oraciones con mayúscula al inicio. ¿Ok? Luego, al final, a veces nos tira un, cuando le ponemos el punto final, luego a veces le ponemos un espacio. Por alguna razón la plataforma lo tomó como incorrecto. ¿Okay? Entonces si tienen espacio se lo quitamos. Le vamos a dar clic así como ustedes me lo han dictado y veamos cuál sería el problema. There is a new office. There is not a person to work. Okay. There are 3 distribution centers. Okay. There are 3 distribution centers. Que son 3. Ajá, está bien, está bien. La respuesta aquí está bien. There are 3 distribution centers in Ilopango. There is, aquí veamos, there isn't a person to work. There isn't any. Ok, veámoslo de la forma plural. There are not people to work. There are not people to work. There are not people to work. Lo que está incorrecto es el sustantivo, person. Vamos a ponerlo como people. There are no people to work. There are not people to work. Aquí veamos, there is. Ok, vamos a hacer entonces lo mismo con el número 3. Right? There is 1 distribution center. Vamos a ver si nos sale bien. There is 1 distribution center. No. There are 3 distribution centers in Ilopango. Why it's not giving me? But we're gonna take this one, porque esta otra opción No me cuadra, chicos. Para nada, no me cuadra. Esta opción acá. Right. Entonces vamos a llevarlo con administración para ver qué nos pueden decir. Okay, déjenme tomar una captura. Hacerlo chiquiteco. Oh, démoslo aquí, miren, vamos a ser inteligentes. Pero no creo, es que ¿por qué me da esa mala? Show answers. R, sí, ahí está R. Ahí está R, ¿por qué me sale mal? Ok. Vamos a tomar acá. Deme un segundito. One moment, please. I'm gonna open WhatsApp. Tan, tan, tan. Pero así como la tienen la número 3, está bien. Hay algún error en la plataforma porque esta muestra la oración también. Oh, my goodness. What happened to my WhatsApp? Oh, I only got 2%. 1 second. Vamos a enviar, entonces, así déjenla, así como la tienen. Ok, la respuesta la voy a enviar yo a la administración para ver cómo la podemos reparar. Ok, para que no tengamos ningún problema. Déjenme en estos momentos, voy a dejar de compartir. ¿Qué le pasa a esta cosa? Stop share. Oh my God. Ah, es que lo acaba de mandar. Con razón no lo había visto. Es ahora no veo WhatsApp, chicos. Es ahora no veo WhatsApp. Ok, vamos a continuar entonces. Give me 1 second. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes pueden abrir su chat? ¿Todos pueden abrir el chat? Solo díganme. Sí, todos pueden abrir el chat. Okay. Yo necesito tener acceso al chat, ¿ok? ¿Pueden darle ustedes clic a los participantes? ¿Sí? ¿No? Yes, teacher. Sí, yes. Ok. Perfect, perfect. Give me a moment. Vamos a darle acá. Tan, tan, tan. Creo que me voy a salir de computadora, pero no me quiero desconectar, así que permítame un segundito. Disculpen la tardanza, pero así no se puede. Ok. Bueno, ya lo recibió la señorita Katherine. Katherine es la que nos ayuda con la plataforma. Ya recibió Katherine la información del ejercicio, a ver qué nos responde. Posiblemente no lo solucionen hoy, así que no esperen que va a ser solucionado este día, ¿ok? Pues no va a ser solucionado hoy por la noche. Pero vamos a tratar de que se resuelva lo antes posible. No les estoy dando un día, ni una hora, ni una fecha. Lo antes posible. ¿Ok? Vamos a ver acá. Oh, there we are. Recording in progress.